Muchas gracias. Te voy a pedir, por favor, un poquito más de la percu en general, acá. Gracias. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como la piedra que nace con tiempo, lo seré todo, porque en tu boca están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, y está la orilla donde me ahogo, y está la orilla donde me ahogo, y está la orilla donde me ahogo. Thank you.
está la orilla donde él me ahogó. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, estamos muy felices de estar en este bello auditorio, hermoso teatro. Estamos muy agradecidos con la invitación también. Y bueno, nos predisponemos a pasar un buen momento y espero que ustedes también lo sientan así. Nosotros somos 2+1. Un trío que se formó en el 2013 y estamos haciendo un pequeño repaso de algunos de los temas que ya grabamos en nuestro primer disco y vamos a hacer algunos que van a venir en el próximo disco que está pronto a salir. Así que bueno, arrancamos con un chamamé que se llama Dos Hermanos de Ley y recién hicimos una palabra del cantautor cubano Carlos Varela. Vamos a hacer ahora un vals peruano muy conocido, que seguramente la mayoría lo va a conocer. Oh, sí, oh. ¿Te puedo pedir si me le quitas un poquito de reverb? Vamos amarraditos los dos de espumas y terciopelo, tú con un recrujir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi pasado ni tu peinetón. Dicen que no se estila ya más ni mi cinturón ni tu medallón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vas de mi lado por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y al trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tú agitas con donaire tu pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila que me ponga para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Thank you.
Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Desde luego parece un juego. Desde luego parece un juego. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor. Ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Como ya decía Marce, es un placer enorme estar aquí. La verdad que haber sido convocados para este ciclo tan lindo y compartir con todos ustedes esta noche de música, la verdad que es un placer enorme. Y bueno, nada, estamos muy contentos y por eso también queríamos esta noche tener a invitadas que realmente nos gusta muchísimo lo que hacen. Dos grandes artistas que nos van a acompañar esta noche y que realmente admiramos mucho. Y además que son increíbles personas. Entonces, cada vez que podemos juntarnos a compartir el escenario, para nosotros es un placer y un gustazo enorme. Vamos a presentar a la primera invitada que es una gran cantante riojana, una de las grandes revelaciones de estos últimos años y que realmente nosotros admiramos muchísimo y además nos encanta acompañarla cantar también su música de donde ella es. Entonces lo hacemos siempre con obviamente mucho respeto. Así que bueno, sin mucho más que decir, quiero que le demos un fuerte aplauso a La Bruja Salguero. Parece que bueno, necesita ayuda porque se mueve esto un poquito. A ver, ¿qué si no le dedicamos a...? Bueno, ahora lo saco, después, para después va a ser. Bueno, muy buenas noches, es un placer para mí estar compartiendo con los muchachos. La verdad que es hermoso tener semejantes talentos, cantores y guitarristas, que no es muy fácil encontrar ambas cosas. Y bueno, falta el área nomás que cante. ¿Para cuándo? Ah, no, ¿está que está? De a poco lo estamos queriendo hacer cantar, pero canta muy bien. Bueno, la verdad que es un placer entonces compartir esta noche. Tenemos muchos grandes en nuestro folclore argentino. Uno de ellos es Atahualpa Yupanqui y un intruso ha osado ponerle melodía, como es Pedro Aznar, Romance de la Luna Tucumana. Bajo el puñal
del invierno, murió en los campos la tarde con su tambor de desvelo, salió la luna a rezarle con su tambor de desvelo. En la noche blanca tañen las arpas del aire mientras le nacen violines a los álamos del valle, mientras le nacen violines a los álamos del valle. Bueno, yo soy de La Rioja, orgullosamente riojana. Tenemos una fiesta hermosa que es la fiesta de la Chaya. Seguramente muchos lo conocieron por ahí por el festival, pero bueno, tiene algo muy particular, que es que dejamos de ser
individuales, de individuos, somos nuevamente comunidad. Los invito a que se lleguen en ese mes de febrero. Y este es un ritmo característico que es una vidala chayera, que en este caso le pertenece a uno de los nuevos compositores que tenemos en Argentina. Hay que empezar a buscarlos y escucharlos porque vienen con cosas muy bellas. Es Ramiro González y el tema se llama Lucero Cantor. Para la Bruja Salguero. Un fuerte aplauso para la Bruja, que increíble, ¿no? La energía que tiene. Bueno, ahora hay que bajar un cambio. Bueno, para bajar varios cambios, vamos a cantar una hermosa obra de un compositor contemporáneo, un compositor uruguayo, que tiene unas canciones realmente hermosas y una obra muy linda. Él se llama Fernando Cabrera y esta es una versión que hicimos de su tema La Casa de Al Lado. Ni viejos ni jamás en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Más nosotros y ellos, vos y yo.
que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar, el baile del año terminó, los carros se encargan de del roto corazón. Aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño, aquí no hay daño que dure 100 años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango, estoy llorando. Cosas con cosas de antaño. A nadie espera ya.
la casa de al lado. Se va a acordar. Zambita Carpera. Thank you.
Muchas gracias. No escucho, ¿qué? Bueno, ahora viene otro momento hermoso de este show, porque vamos a invitar a una cantante con una trayectoria increíble. Creo que es una de las voces más conocidas y más destacadas de nuestro país. Y bueno, muy, muy requeridas aquí y en la escena internacional también. Ella es increíble y nos llena de orgullo poder tenerla esta noche. Pido un fuerte aplauso para Julia Senko. Buenas noches. Hola, qué presentación se mandó, ¿eh? Mientras él estaba anunciando con una mujer, una cantante con mucha trayectoria, vieja, podés decir. El tiempo pasa. Y acá estamos, mirá. Me encanta este trío. No sé ustedes, pero yo estoy tan emocionada, ¿eh? Porque son pura emoción. Puro corazón, talento. Necesito un poco más de retorno de mi voz acá, mientras hablo y halago. Ahí va, ¿no? Ahí va, perfecto, gracias. Bueno, me da mucho placer cantar con ellos. Es la segunda vez que me invitan, así que muchas gracias. Marcelo, Hugo, Ari. Y vamos a hacer una canción hermosa. Preséntala vos. Una zamba. ¿La presentamos o la...? No, no. No la presentamos. ¿Se oye bien? Soledad, qué poemas nuevos
cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriz en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Ahora vamos a hacer una canción que yo grabé hace muchos años con esta gran trayectoria de tantos años y gracias por las cosas que dijiste, ¿no? Y la verdad, bueno, nada más eso. Y la grabé y cuando me convocaron ellos me dijeron, ¿por qué vos grabaste, cantás una canción que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Y bueno, y la hacemos. ¿No? La hacemos, de Víctor Manuel. Es una canción en español. Me ayudan, ¿eh? Por favor. Tu desnudez, que olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que has roto para volver y así creer lo que les conté. Que dije, dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu camina como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par. Que tenía penumbra nuestro rincón en aquel salón, con los cubiertos y tu canción y con tus flores en el calor. ¡Abre esa palma!
sol, con tu mano grabada junto al timón. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía penumbra en nuestro rincón, en aquel salón, con más cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón. Y yo andaré en la tierra como un romero buscando a Dios, y tendré tu regazo, tu comprensión y una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Con tus flores en el jarrón, que seguían tus pasos, tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con los cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón. Julia Senko, fuerte el aplauso. Dos más uno. Un fuerte aplauso para Julia. Bueno. ¿Qué hacemos ahora nosotros? Y nos vamos, se cierra el telón y nos vamos. Bueno, realmente nos ponemos, nos damos un placer gigante al tener estas grandes artistas, estas invitadas y grandes cantantes, y nos ponemos en un aprieto también porque ahora tenemos que cantar nosotros. Y la calidad va... Pero bueno, la verdad que vamos a hacer lo posible para que ustedes sigan disfrutando. Y nos gusta tanto cantar con ellos que haríamos un concierto entero después. Vamos a hacerlo un día, vamos a hacerlo. Pero muchas gracias, muchas gracias. ¿Vamos a seguir? Sí, ya la parte final. Vamos al... ya sí, llegando al final. Tenemos que ir a comer después. Sí. No comimos nada. Si no comemos, ¿cómo tocamos? Imposible. Bueno, esta canción que sigue a continuación es una gran obra de uno de los... para mí, uno de los referentes de la música argentina, sobre todo por las composiciones, por la composición y la autoría, ¿no? Porque él escribe y sus letras, obviamente, y también hace sus melodías. Y realmente es para mí uno de los pilares, ¿no? Contemporáneo también, y a quien admiro mucho, y nosotros admiramos muchísimo el trabajo de él, santafesino. Y elegimos una de estas canciones de las más lindas para nosotros, que la vamos a grabar, va a salir en este próximo disco que le comentaba Marce. Estoy hablando de Jorge van der Mole. Vamos a hacer una canción que se llama Diamante. Aprovecho para que le demos un fuerte aplauso a la gente del sonido y las luces que nos están acompañando. Gracias. Muchas gracias.
Ahora sí, llamando. Me han regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul. Sobre todas las cosas, mi piedra preciosa, invisible en su faz. Y en el embés transparente, su forma latente se vuelve real. ¿Quién sabe por qué misterio elige mi pecho para anidar? ¿De qué incendiado silencio vendrá? ¿De qué punto del mapa esté? La camisa marcándome dentro su cronicidad, su pulsa de lejanía con relojería de puro cristal. Y ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo ese brillo cautivo, esa piedra lunar en mi campo oscurecido. Su luz de infinito no puede durar. Fulgura, fulgura.
¿Puedo pedir un poquito más de mi voz acá? Gracias. Su vuelo como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Y aquí mi río espejado muestra su vuelo como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores. Qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores. Qué distinto atardecer. Ya me paisano, yo anido entre pajonales, pases y busca compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble lo viene. Zonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya de paisano yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble lo viene. Le damos un fuerte aplauso a Ariel Sánchez en producción. Thank you.
Gracias, gracias, hasta la próxima, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bueno, si hay tiempo hacemos una más, pero no sé si hay tiempo. Bueno, si no la mitad del tema. Muchísimas gracias, realmente un placer pasar esta noche de música, compartirla con todos ustedes. Queremos contarles que... ya hay muchos pedidos, ¿eh? Vamos a tener que hacer otro concierto. Bueno, Bueno, muchas gracias. El disco 2 más 1, el primero que grabamos en 2013, lo pueden escuchar si quieren por las redes. Está en Spotify, en iTunes, en YouTube. También pueden seguirnos en Facebook, en Instagram. Marce. Agradecer a toda la gente de este teatro, a la gente de la UOCRA y a Norberto, nuestro productor, por estar ahí siempre. Así que bueno, y gracias obviamente a todos ustedes por acercarse en este día que por ahí no estaba tan bueno. Nada, la pasamos muy bien y bueno, vamos a ver qué tocamos. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. El trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros se asolan. Desahuce de tu casa, está llorando porque te roban Eulogia. Thank you.
Muchas gracias. Nos despedimos con esta hermosa canción de Rubén Rada, que tiene un momento que van a cantar todos acá. Thank you.
no sean tímidos, vamos, vamos afuera. Julián y la bruja acá de Nueva York. Muchas gracias.